Muy buenas a todos, aquí Alibaba B8 Games, un nuevo video de Shadow of the Colossus. Y bueno chicos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a uno de los colosos más sencillos, creo yo. No sé si es el segundo coloso más sencillo o si es el primer coloso más sencillo, más que el coloso tutorial. A eso me refiero, que no sé si es el segundo más difícil, sin tomar en cuenta... tomando en cuenta el coloso tutorial o el primer coloso más difícil, más fácil, sin tomar en cuenta el coloso tutorial. Es que creo que es más fácil incluso que el coloso tutorial, pero bueno, ahorita van a ver por qué, chicos. En fin, nos adentramos a esta cueva llena de arena y no sé dónde shushas me tengo que posicionar para que aparezca el conchesumae. Vale, era yendo a la luz. Por eso siempre te dicen, no vayas a la luz, compañero, porque nunca pasan cosas buenas en la luz. Lo cual es irónico porque a muchas personas les da miedo la oscuridad, como a mí. Pero bueno, ese es el coloso, chicos, el cual tenemos que derrotar el día de hoy, el cual ya casi me gana en la cinemática, porque casi me avientan al coloso. A lo mejor está calculado en plan de no pases de este círculo porque este conchisme se mueve como loca en el círculo. O si te puede dar en la animación. No tengo ni la más mínima idea, pero no quiero descubrirlo, la verdad. Pero bueno, tenemos que hacer que nos siga, chicos. O si no nos sigue, ponernos enfrente de él y correr como si no hubiese mañana. Tenemos que posicionar bien a Agro para que no se detenga. No sé dónde viene, vale, viene atrás de mí. Pero frénate tantito, compañero, porque este conchisma es terriblemente lento. ¡Pero ya empieza a mover, desgraciado! Vale, y ahora le tenemos que dar en sus ojitos cuando lo saque. Ahí está, boom, ya le dimos a uno. Y creo que, de hecho, solo le tenemos que dar a uno. Ha sido más fácil. Más fácil, imposible. Y ahora va y se estampa contra la pared. Guau, me bajé terriblemente lejos. Si lo haces bien, es fácil. Si haces la tontería que acabo de hacer, pues bueno, te queda terriblemente lejos. ¡Mala mía! Acabo de desaprovechar ahí muchísimo tiempo. No, y más al intentar subirme a Agro. Vale, esa fue muy mala mía. Por suerte, no sé si va por vida, en plan de me destrabo de aquí hasta que me bajes un tercio de vida, o si va por tiempo. Recuerdo que la primera vez que lo derroté me tomó hacer que se trabara dos, tres veces. No, de hecho creo que ya se destrabó y no le he bajado nada. ¿O no? No sé, ¿eh? A ver. Si le logro bajar más de la mitad de la vida antes de que se destrabe, lo tomo. Es que es súper fácil este conchisumae. Por eso digo que es incluso más fácil que el coloso tutorial. Le bajamos más de la mitad de la vida en un... En una oleada, en un turno, no sé cómo decirlo. ¿En una oportunidad? ¿Dónde viene? Vale, ahí viene conchisumae. Si acaso lo difícil de este es el saber que le tienes que dar en el ojo. Pero como ya sabes... Bueno, cuando ya sabes que le tienes que dar en el ojo es terriblemente sencillo. ¡Oh, espérate que me atoré! No le di, no le di, no le di. Ah, porque sí le alcancé a dar en el ojo, creo. Está gritando. Sí, le alcancé a dar en el ojo. ¿O no? No, no le había alcanzado a dar en el ojo. Pero es que como creo le di en la nariz, el conchisumae se espantó y por eso se fue. Oh, espérate que al final me va a matar, ¿eh? Yo diciendo que es super easy. Es que le estoy dando atención, conchisumae. Es que no quiero subir un video terriblemente corto. ¿Dónde está? Vale, ahí viene. ¡Corre, compañero! ¡Como si no hubiese mañana! Te prometo que ahora sí no fallo la flecha. Es que hace rato la fallé, conchisumae. ¿Le di? Creo que sí, sí, está girando, sí le di, sí le di. Es que hace rato la fallé, le di como en la naricita, no en el ojo. Y empezó a hacer un movimiento bastante extraño. Nunca había fallado la flecha, conchisumae. Main Ranger desde la beta. Pero ya no más.
Y aparte puedes ir caminando, por eso digo que este coloso es facilito. O no. Este conchismo me está haciendo quedar mal, en este video. Está bien, se está luciendo para el video. No quiere quedar mal como el peor coloso. Vale, va una y creo que ya en esa muere, Creo que ya es su última marca. ¿Un hit más? ¿Puedo? ¿Alcanzo? ¿Lo logro? Sí, ahí está. Vale, y me tomó 7 minutos. Bueno, aguantó lo mismo que sus compañeros. Lo hiciste bien, compañero, descansa en paz. A pesar de que estuve hablando mal de ti, te luciste. Lograste llevarme la contraria. Y todo por estar cantando victoria, Al final sí me costó un poco más de lo que pensaba. De hecho, casi me mata. Se la sacó. Se lució en este video. Hizo que me comiera mis palabras. Me alegro por el coloso que me haya llevado la contraria, haciendo que durara más de lo que pensaba el video, pero a la vez me jode porque pensaba subir este cuarto video, o sea, este video como cuarto video. Y creo que va a ser como primer video el jueves. Pero bueno, no pasa nada. Todo sea por el honor de este coloso. Y pues ya está, chicos, con esa pequeña pista, ese pequeño dato del siguiente capítulo, ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Espero les haya gustado, chicos, y nos vemos al rato o mañana en el siguiente capítulo de Shadow of the Colossus. Así que, pues eso. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!